Hello, hello. Hola. Sí, ya sé, ya sé. Perdida como siempre, con un video de esto ocasional. Pero nada, ayer por la noche estaba pensando, ¿y si mañana, sábado, hago un vlog de mi día? Porque tengo que hacer cositas y tal. Y dije, estaría bueno. Y hoy pues me desperté y se me había olvidado. Y me acordé hace un rato y son las 12. Pero bueno, les resumo rapidito lo que he hecho hasta ahora. Me desperté. Hacía tremendo frío, pero me quería levantar de la cama y pedí McDonald's. Me levanté cuando llegó y bueno, recogí la puerta y me di cuenta de que hacía más frío afuera que adentro de la casa. Pero bueno, eso es todo. Comí viendo así, por cierto. Yo no había querido ver el documental o lo que sea de Soy Georgina, de la esposa de Cristiano, porque a mí ya no me da buenas vibras. No me gusta la vibe que suelta o la impresión que da. Entonces dije, no lo voy a ver. Pero hoy quería ver algo. Mientras como necesito ver algo. Y dije, déjame ver el capítulo 1. Déjame darle una oportunidad. Muy mala idea. Ahora pienso todavía peor que antes. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Bueno, eso es todo. Desayuné. Vi el capítulo. Me bañé, tenía que lavarme la cabeza y aquí estamos, listas para empezar a vloguear. La idea es ir a mall porque tengo que hacer cositas, tengo que comprar unos regalos para unos niños, tengo que devolver algo, algo que compré en Nordstrom, ya lo he enseñado. Esto lo compré antes del 24, antes de Christmas. Y cuando me lo probé, no me servía y obviamente lo voy a devolver porque... Ajá. Bueno, está la cámara selfie, pero 110 era el precio, me costó 44.97, que con los taxis viene siendo 50 pesos. Entonces, ajá, lo voy a devolver. No sé si se ve, es un pantalón. Me queda bien de lo que es la pierna, todo para abajo me queda súper bien, pero de cintura. Negativo. Me queda grande. Entonces no quería volver a eso, a comprar los regalos. Y quiero también empezar el gym. Uno de los propósitos de este año. Así que tengo que comprarme algo para el gym también. Esa es la idea. Ya después lo que pase es otra cosa. Y nada, voy a arreglarme. Como les dije, hace frío, así que supongo que tendré que abrigarme. Voy a ir a almorzar a casa de mi abuela porque me hizo camarones. Y amor está cerca de su casa, así que almuerzo y vamos para allá. Ok, ya estamos listos. Ahora el problema es tratar de grabarme entera para que ustedes puedan ver el outfit entero, porque llevo minutos tratando de arreglar el teléfono y no encuentro forma, así que vamos a ver. Negro porque no lo puedo evitar. Y voy a llevar esta vida arriba. Veo como les dije, hace frío. Así se ve. Y pausa comercial para enseñarles que me compré un trípode. Ya yo tenía uno grande pero con el aro de luz y tal, pero bueno, necesitaba uno de estos para los videos porque cuando grabo en la calle a veces se me movía mucho la grabación y esto le da estabilidad al video, entonces ya vamos a tener mejores videos. Ya después esto viene la cámara. Pues qué creen, recuerden que les enseñé el trípode en la casa y lo traje, pero se me quedó en el carro. Así que, ni modo, ya estamos aquí, vamos a volver esto para seguir buscando lo otro.
Bueno, les informo que se me había olvidado grabar. Y ya estoy terminando. Bueno, ya es de noche, ahora lo único que queda es comer algo. Estoy en la Tommy aquí. Pero entré por mi mamá, a mí no me gusta mucho esta tienda. Y tampoco. Ustedes saben. Pero bueno, cuando llegue a la casa les hago el unboxing de las cosas que he comprado. Un poco más de lo que se suponía venía a buscar. Y algunas cosas de las que venía a buscar no las he encontrado. Entonces, nada, eso, disculpen. No estoy adaptada, hablo bien todo el día. Ok, ya estoy comiendo. Está herida. Déjenme enseñarles las compras. Ah, y la comida, les enseño la comida. Comida china, me encanta. Bueno, ya de aquí sí vamos para la casa. En cuanto llegue le enseño todo. Me arruiné. No estaban mis planes gastar tanto dinero, pero bueno, ni modo. Hola chicos, al final vino una feria. Les voy a enseñar un poquito, esto era inesperado. Les voy enseñando y grabando un poquito, ¿ok? Good luck, here we go in 3, 2, 1, and let's race. All right guys, stay on your targets. Eyes on your targets. Don't get mad, get even. If you didn't win, just sit in on another race, guys. You're bound to win. There you go. Wow. Yeah. Bueno, pues ya llegué. Como vieron, no me esperaba ir a una feria. Empezó desde ayer y pasamos y la vimos y entramos. Pero hace un frío que no se pueden imaginar. Y miren qué bueno. Miren qué cosa tan preciosa. Bueno, ahí, ustedes vieron cómo lo ven. Y el otro. Me encanta. Este me gusta más. Parece un husky. Y ahora sí. Vamos a enseñar lo que compré. Vamos a empezar por lo que... ¿Recuerdan que le dije que tenía que buscar unos regalos para unos niños? Que es una niña y un niño. Esto es una parte de regalo porque... Al final los niños lo que les gusta son los juguetes. Entonces esto es como... un detallito. Y después quiero comprarle algún juguete a cada uno. Esto es para la niña. Lo compré en Cartel. Ahí se me ve. Y este es para el niño, que le gustan los dinosaurios. Niño, un poquito más grande. Las dos cosas las compré en Cartel. Debo decir que el mall hoy era una tentación viva porque todas, absolutamente todas las tiendas estaban en descuento por el cambio de temporada. Entonces, donde quiera que tú mirabas, tú querías entrar porque veías así la oferta. 50% off, 70% off. Y eso es algo complicado porque tú dices, ok, está en rebaja, déjame comprar esto, esto, esto. Y cuando vas a pagar, gastas lo mismo que si no estuviera en rebaja. Pero bueno, miren esto. Bueno, ustedes ahí vieron que estuve indecisa si comprarme unas Nike para el gimnasio. Pero al final no me convencieron porque como que me molestaban arriba. En la parte así del empeine me molestaban un poco. Y
Ya de todas formas en mi cabeza yo tenía la idea de comprarme unas Under porque ya tuve unas y son tan, pero tan, tan cómodas que yo dije, voy directo a comprarme unas de esas. Lo que pasa es que entré a otra tienda primero y vi aquellas y bueno, me las probé ya de todas formas, pero en realidad lo que estaba en mi mente era esta porque para hacer ejercicio no he probado ninguna más cómoda que esta. Ok, déjame enseñarle, me compré medias. Debo decir que esta tienda tenía unas rebajas muy, muy buenas. Las medias 24. Ahí se ve, ¿verdad? 24. Pero estaban al 40%. No, señores. Al final me costaron 9.60. 9.60 me costaron. Me compré un abrigo de jean también. Me encanta. Negro porque negro, ustedes saben. Y les voy a decir, el abrigo costaba 50 y quedó en 20. Ajá, quedó en 20. Estaba 60% off. Y por último, que esta rebaja. Cuando cogí los tenis nunca vi que estaban en descuento. Las medias y el abrigo vi que tenían descuento, pero los tenis no. Y yo cuando pagué dije, ¿cómo pude gastar menos de lo que me costaban los tenis originalmente? Porque los tenis costaban 80. Y cuando fui a pagar, 79.61. Y yo, no entiendo. Pero obviamente no dije nada. Ya hasta después vi que los tenis estaban al 50%. Se salieron en 40. ¡Cachán! Miren esta belleza. Cosa más preciosa, hermosa. Y ustedes tienen que verlo puesto. Es una belleza. Ahora les voy a enseñar. Bueno, eso fue todo lo que compré en un verano. Que me salió mejor de lo que esperé, porque ya les digo, unas rebajas exquisitas. Bueno, en este mall no había tienda de este señorito, Vans, que es una de mis marcas preferidas. Yo amo Converse y Vans. Y hoy voy caminando y veo la tienda. Y yo, ¡oh! Eso es nuevo, tengo que entrar sí o sí. Cuando entro, que entraba solo a mirar, por lo menos la mitad de la tienda tenía todos los tenis a 30. 30. Y yo, obviamente no tenía que comprarlo. Miren. No, y cuando fui a pagar me enteré que si cogía otro, me salían a mitad de precio. O sea, me hubiese salido el segundo par en 15. Pero yo dije, ya para qué, no puedo tener tantos zapatos. Está un poco raro, un poco diferente a los Vans que estoy acostumbrado a usar, pero me gustaron mucho y queda muy lindo. Eso lo voy a enseñar. Miren eso. Preciosos, preciosos, preciosos. Ahora se los enseño también porque me encanta. Y traen otros cordones grises por si quiero cambiarlo. Ok. Luego, esto fue lo único que compré ahí. Vans. Luego, pasé por la Converse y desde afuera vi el cartel 50% off. Y dije, bueno, tengo que entrar a Converse a mirar. Pero bueno, cuando entré, los zapatos de hombre eran los que tenían medio descuento. Así que lo único que compré fue esto. Un llavero. Ese, ¿verdad? Que no tenía. Y me gustó este y me lo compré. Los tenis que era un par de Converse, o sea, los negros clásicos normales, pero altos. Pero no tenían descuento y ya me había comprado un par de tenis y no podía seguir gastando dinero en eso. Entonces, me di la vuelta y no compré más nada. Ok, por último, esto no estaba en los planes. Entré porque no puedo ir a mall y dejar de entrar a esta tienda. Entonces, al final no me compré ropa deportiva porque las tiendas que entré estaban un poco caras de ropa deportiva. Yo sé que en Marcha o Digimon o en otras tiendas puedo conseguir la misma más barata. Entonces yo ya no gasto dinero en eso. Pero entré a Forever 21. Uh.
Miren eso. No, y eso es porque la mitad de las cosas que me probé no me sirvieron. Porque si no, la bolsa. La primera. Estoy obsesionada con esto, son muy cómodos. Ando todo el tiempo con esto, lo mismo en la casa que afuera, que en cualquier lado. Una normalito gris. Les voy a decir cuánto salió. Ah, $19.99. Ay. Ahí está. $19.99, talla S. Me quedó bien. Me lo probé todo porque. Ay, se vio después otra vez. Y la devolver. Esta tienda hacía 70% off y nunca me enteré que tenía descuento porque ninguna de las tres cosas que compré me descontaron nada. Este es otro, de otro modelo. Abajo tiene el puñito, que el otro no lo tiene. No tiene cordón, pero tiene los bolsillos. Este me costó... $24.99. Por último, debo decir que a este no le vi el precio. Probablemente si le veo el precio no me lo hubiera comprado. Está un poco caro. Pero hace rato quería un jean con los bolsillos. Y bueno, pata ancha porque casi todos los tengo tubo y ya se están usando otra vez la pata ancha. Entonces me gustó cómo me quedó. La verdad me queda bien. Pero está un poco. $44.99 y sin 70% off. Pero bueno, ahora les voy a enseñar cómo me queda. Voy a probar, bueno, lo puso, no me lo voy a probar, pero voy a probar el jean y los tenis para que vean cómo quedan. Ok, así se ve el abrigo. Me pone de un gran con este pantalón y les enfoco ahora los tenis. Ok, voy a enseñarles los Vans ahora. Lo que puedo decir es que los cotones blancos ahora un poco, que no me gusta mucho cómo se ven. Entonces, le voy a cambiar para los gris, pero bueno. Ahora les voy a enseñar así cómo está. Ok, aquí el pantalón. Me gustaría con un top, por eso me subo el abrigo, pero me encanta esta tacherita. Ok, eso es todo. Finish. El video se hizo más largo de lo que creí porque, bueno, hubo cosas inesperadas y tal, pero espero que lo hayan disfrutado y like si quieren más vlogs. No olviden seguirme.